Mi nombre es Gustavo Plasencio Leal. Yo soy taxista del año 74 a la fecha y siempre manejé autos Peugeot 404, Peugeot 504, 505. Por ahí, por el año 2006, yo me encontré este auto, como le decía, en la calle y de ahí más o menos ya nació, digamos, que el deseo, o sea, se cumplió el deseo de poder tener el Chevrolet Opala. Este auto era de un señor de Ñuñoa que era taxista. Y por circunstancias de la vida, este señor se enfermó y el auto lo guardaron. Estuvo aproximadamente como 20 años guardado. Me llamaba la atención por el hecho de ser un auto más grande, un auto más suave, más cómodo, por la potencia que tenía el motor, la línea que tenía. Por eso me llamaba mucho la atención. Bueno, el auto traía varios detalles, como por ejemplo, la pintura no estaba un poco quemada, traía detallitos de picaduras de piedra, algunas micas venían quebradas, le faltaba un emblema, que no se notaba mucho, pero en sí le faltaban. Lo fui haciendo con mucha calma y creo que fueron aproximadamente un año aproximado, pero haciendo cosas, una cosita a la semana, una cosita al mes, y de a poco lo fuimos ahí poniendo, digamos, como a tono. En este momento está terminado. Yo creo que ya tiene todo lo que es el auto y cómo llegaron a su auto original. No se le ha hecho ninguna adaptación, no se le ha hecho ningún injerto. Todo está ok. Tengo otro Opala del año 80, que es diferente el modelo a este. Este trae los faroles cuadrados, adelante y atrás. Ese auto yo pienso que va a salir pronto. Vamos a tratar de dejarlo tan bonito como este. Yo generalmente, cuando tengo la posibilidad de andar en vehículo, lo ocupo. Tratamos de usarlo siempre una vez a la semana o dos veces a la semana para que la gente lo vea, qué sé yo. Y a mí la verdad es que me gusta mucho andar en el auto. Me callaron.
mientras yo viva, yo creo que el auto va a tener un buen futuro. Ahora, el día que yo, no sé, el día que yo no esté, espero que mi gente, los que vienen detrás mío, lo puedan mantener en las mismas condiciones que yo lo tengo y lo puedan querer como yo lo quiero. Ojalá fuera así, pues. Ahora, no sé qué va a pasar realmente, porque usted sabe, pues uno se va y aquí en la tierra no se sabe más lo que pasa. Hay mucha gente que me felicita en la calle, gente que no me conoce, me felicita porque el auto está original, está precioso, está muy bien cuidado. Los colegas en la calle, lo felicito, qué sé yo, de repente hasta aplauso hay en la calle por el hecho de andar en este auto. Entonces, para mí es gratificante andar en este vehículo. Por lo menos para mí es algo, yo creo que es algo impagable, porque son cosas que estuvieron, que sirvieron como transporte, que sirvieron para movilizarse, y esas cosas yo creo que no debieran nunca desaparecer.